Hola, ataqueros. Bueno, ha pasado ya casi un mes desde el lanzamiento de Windows 10 en la versión final. Ya analizamos esta edición en profundidad, pero queríamos hacer un análisis tras un mes de uso, como hemos hecho con otros dispositivos y soluciones. Y como muchos sabréis, Microsoft ha puesto la opción de volver a Windows 8.1 siempre y cuando no pase más de un mes desde la actualización en Windows 10. Ahora toca decidir si ese mes vale la pena o no. ¿Vosotros qué haríais? Yo lo tengo bastante claro. Bueno, en mi caso, Windows 10 me ha convencido completamente. Me parece un salto notable respecto a las opciones que tenía Windows 8.1. Para empezar, por el protagonismo que de nuevo cobran el ratón y el teclado, el ratón y el touchpad, y que por fin vuelve esa experiencia en la que el PC de escritorio es el PC de escritorio, no es un PC táctil, por muchas opciones válidas que puedan presentar las pantallas táctiles. Para un trabajo diario con un portátil o un PC, desde luego el ratón y teclado tenían que volver a cobrar protagonismo y lo hacen en Windows 10. Esa es la primera diferencia y fundamental. Segunda diferencia, el menú de inicio transformado, mejorado o variado, como queráis verlo. Es un menú de inicio que no es el de Windows 7, se puede volver a ver con aplicaciones de terceras partes, pero es un menú de inicio que yo considero que está fantásticamente logrado y que combina lo mejor que tenía Windows 8 y Windows 8.1 con las opciones que Microsoft había presentado en ediciones anteriores de Windows. El menú de inicio además está integrado con esa barra de búsqueda constante, con ese asistente de voz Cortana que siempre está presente, que podemos utilizar o no según nuestras preferencias. Y esa combinación de Cortana en el menú de inicio y esas búsquedas a las que siempre tendremos acceso, creo que son una forma muy potente de siempre lograr acceso rápido, tanto a las opciones, nuestra información, nuestras aplicaciones en el dispositivo, como cualquier búsqueda que queremos realizar, tanto dentro de nuestro equipo como en Internet. Sobre Cortana, lo vimos en el análisis y un mes después me sigue ocurriendo lo mismo. Me parece un asistente que va a ir de menos a más y a mucho más probablemente. Poco a poco lo voy utilizando y me voy acostumbrando. En mi entorno de trabajo estoy solo y puedo hablar con el ordenador sin que me miren raro, con lo cual eso es una ventaja importante. Evidentemente, en entornos de trabajo con más gente, eso puede que no sea tan fácil y sea más extraño hablar con el ordenador y gritarle comandos. Pero lo cierto es que a la hora de reproducir música, establecer recordatorios o alarmas, es una opción que es muy socorrida, que viene muy bien y que de repente pues te resuelve el tener que estar abriendo aplicación y yendo a la opción que quieres activar cuando lo puedes hacer con una sencilla orden de voz. Creo que la integración de Cortana en el sistema operativo es buena y que va a ir a mucho más y eso va a favorecernos a todos. Y creo que además ese uso de la voz es una de esas características convergentes que van a permitir que Windows 10 se comporte de forma muy potente tanto en PC y portátiles como en móviles, tablets y lo que tenga que venir en el futuro. Bueno, en aplicaciones nativas era otro de los cambios importantes de Microsoft. La más destacada sin duda es Microsoft Edge, el navegador, nuevo navegador que sustituye o que en este caso se plantea como la alternativa a Internet Explorer, que sigue presente por temas de compatibilidad para controles ActiveX y algunas otras cosas. Pero Edge quiere tomar el relevo. El navegador es muy sencillito, muy ligero, se comporta bien, es rápido, pero es demasiado simplón para mi gusto. Yo necesito quizá algo más completo y las extensiones de Chrome y Firefox hacen que para mí Edge ahora mismo no sea una opción. Yo creo que puede mejorar. Creo que la presencia de opciones como la de tomar notas directamente sobre páginas web son más bien anecdóticas. El modo lectura está bien, pero tampoco es una característica diferencial. Y creo que de momento, aunque la apuesta de Microsoft es adecuada, sobre todo en tema de estándares, porque van a ir más parejos con Chrome, Firefox, Opera, etcétera, pues bueno, de momento le queda recorrido y es una de las cosas que tiene que crecer a futuro y que seguramente lo haga. Hablábamos antes de aplicaciones nativas y de Microsoft Edge. Yo no uso todas las aplicaciones nativas que vienen con Windows 10, no utilizo la aplicación de correo o la de películas para alquilar películas. Sí he utilizado un poco la aplicación de música Groove, que me parece que está bien lograda, y todas esas aplicaciones sí son universales, sí se ve que van a tener ese compartimento unificado entre el escritorio, el portátil, el móvil, tablet, quién sabe si relojes inteligentes, etcétera. Es bueno que esas interfaces aparezcan de esa forma y que sean adaptables y que nos vayan a proporcionar esa experiencia convergente, coherente entre todos los dispositivos, pero yo personalmente no las utilizo porque ya estaba acostumbrado a las aplicaciones o a manejar el correo con Gmail en mi caso,
o a reproducir música a lo mejor con Spotify, el cliente de Spotify funciona perfecto, pero como digo, las aplicaciones nativas están bien. Echo de menos mejoras en aplicaciones nativas que a las que Microsoft sigue sin prestar atención, ya lo dije en análisis y vuelvo a confirmarlo un mes después. Echo de menos un blog de notas, algo tan sencillo como un blog de notas mejorado, incluso, no sé, el reproductor de multimedia está bien. De hecho, soporta más formatos, soporta los MKVs sin problemas. No hay reproductor de DVDs, por ejemplo, aunque la mayoría de la gente ya no compra PCs con unidad de DVD o los tenía antes y ya no se utilizan tanto. Bueno, no es crítico, pero no entiendo muy bien por qué Microsoft no ha añadido algo tan simple como eso. Otra promesa de Windows 10. Esa promesa en la que todas las aplicaciones se supone universales van a estar aquí aglutinadas de forma que puedas instalarla tanto en un móvil o un tablet como un PC de escritorio o un portátil y que van a servir para unas y otras indistintamente. De momento, la experiencia tras un mes de uso, yo no le he utilizado apenas la tienda de aplicaciones. No, quizá tengo que educarme y acostumbrarme a la presencia de esa tienda para instalar cosas, pero por ejemplo ayer buscaba una aplicación para medir el rendimiento de las redes. Hay una aplicación que se llama LandBench. No está, por ejemplo. De hecho, no te muestra, no está en la tienda de aplicaciones, de forma que te tienes que ir a la página web o al sitio web oficial de la aplicación para descargártela. En ese apartado, bueno, pues queda mucho trabajo por hacer y desde luego la clasificación de las aplicaciones sigue siendo un poco rara. Hay sugerencias, pero por ejemplo, no hay una segmentación clara y desde luego no se identifican en ningún lado si una aplicación es universal o no es universal. Incluso buscando aplicaciones que teóricamente son o deberían ser universales, no debería haber dudas sobre si esa aplicación va a ser universal o no, y no aparece por ningún lado si esa aplicación va a funcionar igual en un móvil o en un equipo de escritorio o un portátil. Eso se agradecería que Microsoft cambiase en ese apartado. Por lo tanto, la tienda de aplicaciones, de nuevo, bueno, pues es un buen principio, pero tiene mucho margen de mejora. Bueno, en escritorio, en la interfaz de escritorio, me parece que casi todo son aciertos, hay ciertas pegas, pero tras un mes de uso he confirmado mis impresiones iniciales que ya había consolidado durante los meses de prueba con las versiones, con las Technical Preview. Para empezar, la barra de tareas funciona muy bien con el menú de inicio que ya hemos comentado. La forma de poder acoplar ventanas no solo en mitades, sino también en cuartas partes y de incluso de desplazar la división vertical de esas dos partes del monitor es muy útil. En el portátil no tanto trabajar con cuatro ventanas, pero cuando trabajas con un monitor grande, y es mi caso, normalmente conectado al portátil, pues es una gozada porque enseguida puedes sacar más productividad, ves más cosas en pantalla, y la opción multimonitor o multipantalla, que viene muy bien para muchos desarrolladores y muchos usuarios, no es tan necesaria en este caso cuando puedes tener ventanas bien distribuidas directamente en el escritorio. Las opciones como las notificaciones no las veo tan útiles, pero seguro que mucha gente les va a sacar partido. Cada vez hay más aplicaciones que soportan esas notificaciones de forma que te salten cosas que normalmente estaban en segundo plano en el escritorio. Telegram es un ejemplo reciente de una aplicación que lanza esas notificaciones. Y luego, en tema de diseño, hay cosas que me han gustado mucho y cosas que no tanto. Por ejemplo, hay ciertos apartados del escritorio, por ejemplo, las propias notificaciones, que tienen un aspecto demasiado Windows Phone, demasiado móvil. Por ejemplo, las casillas de activación de las preferencias son casi todo interruptores, en lugar de las casillas que uno activaba o desactivaba y que visualmente parecían más claras. Eso puede confundir un poco al usuario de escritorio, quizá no tanto al usuario de Windows 10 en móviles cuando este aparezca, se supone que en septiembre, quizá en octubre. Todo ese apartado de la interfaz solo ha confirmado lo que ya venía pensando hace un mes, es decir, efectivamente la parte que viene del móvil, la interfaz que viene del móvil y que tiene ese aspecto tan móvil, me sigue molestando, me sigue chirriando un poco, pero convivo con ella y sé que, bueno, es cuestión de convivencia con otros dispositivos y que uno se acabará acostumbrando, que nos acostumbramos a todo. Pero de nuevo, me esperaría un poco más de consistencia y de coherencia en todo el ecosistema. Entonces, hay cosas que no convencen. Pasa lo mismo, ya lo dije también en el análisis, con el panel de control y la herramienta de configuración de Windows 10. Son dos aplicaciones que se entrelazan, que están entrelazadas, siguen coexistiendo,
en unas veces tienes que acceder a cierto parámetro en el panel de control antiguo y otras en el panel de configuración. Es un poco raro, yo creo que Microsoft ahí debería dar un salto importante porque es un error que creo que confunde mucho a los usuarios que quieren controlar el sistema y creo que ahí hay trabajo por hacer. También lo hay, es un defecto que me he encontrado un mes después, en el tema de la personalización de la interfaz. No hay apenas opciones para personalizar la experiencia de usuario, cambiar colores, ventanas, no sé, hacer todo tipo de cambios en tipografías, etcétera. Es complicado, necesitas atajos raros y Microsoft ahí debería dar un poquito de ayuda a los usuarios, sobre todo a los usuarios más avanzados que quieren controlar más la experiencia y que seguramente agradezcan. De hecho, las versiones preliminares de Windows 10 estaban destinadas precisamente a esos usuarios más avanzados porque podían dar esos comentarios, ese feedback. Y yo creo que ahí Microsoft tiene también que crecer y tiene mucho margen de mejora a Windows 10. Una de las cosas que sí que conviene recordar tras un mes de uso es el tema de la privacidad, que ha sido muy criticado en Windows 10. En un artículo de Shataka comentábamos algunas de las cosas que habían pasado y cómo Windows 10 ha implementado una serie de tecnologías que realmente necesitan recolectar datos para poder ser utilizadas. Cortana es un ejemplo clásico, pero tanto en esa como en todas, como en otras muchas opciones, tenemos las opciones de privacidad en el panel de control con una opción diferenciada para esas opciones que podemos controlar de forma bastante precisa. Aún así, una de las críticas también que se realizaba más recientemente es que aún desactivando todas estas cosas y no pudiendo acceder a las ventajas que te ofrece el uso de Cortana o de las actualizaciones o de otras cosas, Microsoft sigue recolectando algunos datos. En los análisis que se han realizado sobre el tema parece que esos datos que se recolectan son inocuos, no tienen ningún tipo de implicación para el usuario, que son muy poquitos y que, bueno, en mi opinión, el fallo de Microsoft no ha sido el de recolectar esos datos, sino el no aclarar la situación desde el principio, aunque durante la actualización e instalación de Windows mucha gente que le da el siguiente podría haber parado en uno de los apartados de la instalación, porque te da la opción de controlar ciertas opciones de privacidad y de decir si quieres que Microsoft Edge sea tu navegador por defecto o que la ubicación se recolecte desde el principio o que la cámara funcione, que el micrófono el registro de tu escritura si tienes un dispositivo táctil se recolecte. Todo ese tipo de cosas durante la instalación sí que aparecen esas opciones, pero la claridad con la que Microsoft ha transmitido ese mensaje y ese control de la privacidad no ha sido bueno, no ha sido completo. Entonces, en ese sentido, Microsoft podría haber hecho un trabajo mejor y desde luego quizás hay demasiadas opciones de privacidad que controlar. Quizás se podría haber simplificado un poco ese control de las opciones de privacidad y tener un gran botón de no quiero que recolectes absolutamente ningún dato. Bueno, vamos ahora con el soporte hardware. Aquí hay de todo y es normal en un sistema operativo nuevo que aparezcan problemas. En mi caso, este Dell XPS 13 funciona de forma fantástica, reconoce todo, retroiluminación, las funciones del teclado que tiene el teclado particular de este portátil, la pantalla, el soporte multimonitor cuando lo conectas a otro, el sonido, auriculares, Bluetooth, todo funciona correctamente. Ahí hay trabajo, evidentemente, del fabricante, pero hay apartados en los que Microsoft también tiene que trabajar. Uno de ellos, el más importante en mi caso, es el touchpad. No funciona en el del XPS como esperábamos. Hicimos hace tiempo una comparativa de lo que hacía Force Touch en OS 10 y también lo que se supone que iba a hacer Windows 10 con sus Precision Touchpad. Las diferencias, ese margen de diferencia que había claramente entre los trackpads de los portátiles de Apple y los touchpads de los portátiles con Windows era evidente, siempre se ha envidiado a los trackpads de Apple y esa diferencia sigue existiendo, por lo menos bajo mi punto de vista. El Precision Touchpad, los controladores están mucho más integrados en el sistema operativo, por ejemplo, por lo tanto, Dell ahí no tiene tanto que decir, aunque tiene sus drivers para apoyar ese soporte, pero es Microsoft la que yo creo que tiene que realizar un trabajo ahí fuerte, porque si el touchpad, como se establece en los Precision Touchpad, cumple con las especificaciones tecnológicas y hardware que tiene que cumplir un portátil, ese portátil debería funcionar a la perfección. El touchpad de este portátil, por ejemplo, bueno, pues sigue teniendo problemas y desde luego en foros se oyen
otros tipos de cosas en cuanto a soporte Bluetooth, teclado, las pantallas, las resoluciones, los puertos, todo ese tipo de cosas que, bueno, que son normales en un sistema operativo nuevo y que irán mejorando. En mi caso, como digo, la experiencia ha sido casi perfecta, salvo por el comportamiento del touchpad, que era igual, debo reconocerlo, en Windows 8.1 cuando lo tenía instalado. No ha habido mejora apreciable y eso es un poco decepcionante. Bueno, un mes después sigue habiendo muchas incógnitas, me quedaban entonces cuando empecé a utilizarlo y con las versiones preliminares y me siguen quedando ahora. ¿Qué pasa? Que no es un análisis completo y sigue sin serlo ahora, porque Windows 10 solo está probado en portátiles y en PCs. Yo lo he utilizado tanto en un PC de sobremesa medio antiguo como en este portátil. En los dos se ha comportado fenomenal. De hecho, yo diría que la sensación es que todo va más ligero. Las unidades SSD, tanto en este portátil como en la máquina de sobremesa con la que tengo probado el Windows 10, funcionan, yo diría que mejor de lo que funcionaban con Windows 8.1. Esa es la sensación, todo va más fluido, parece que el sistema va más ligero, o de nuevo es una sensación, no hay nada que puedas decir midiendo tiempos que así tan precisos que te puedan dar esa diferencia, pero se nota como que todo va bien. Realmente en ese apartado la experiencia de uso es muy buena. Batería del portátil, no tengo ninguna queja. Yo diría que aguanta un poquito más de lo que aguantaba con Windows 8.1 en este portátil en particular. Quizá la experiencia varíe en otros portátiles, en otros equipos, pero como digo, la experiencia a nivel hardware es muy buena. Pero esa experiencia está incompleta. ¿Por qué? Porque de momento no ha aparecido ni Windows 10 para móviles, ni Windows 10 en la Xbox. Aunque sí hemos probado ya cositas como el streaming de juegos desde la Xbox One a un PC con Windows o a este portátil, y es una experiencia que va fenomenal. O sea, la aplicación de Xbox nativa para Windows 10 es una pasada. Si tenéis una Xbox, desde luego es una de las imprescindibles, y eso de poder tanto controlar toda la experiencia en la Xbox, encenderla, apagarla remotamente, ver los juegos en streaming o las películas o lo que queráis en vuestro PC es una maravilla. Y en ese apartado, bueno, pues evidentemente puede haber muchas mejoras. Han prometido grabación de vídeo, pero eso solo en la Xbox One. Veremos si invierten los papeles y se puede jugar a juegos del PC por streaming en la Xbox One. De momento parece que están en ello, pero son cosas que están por ver qué pasará. Pasa igual en móviles y en tablets. El apartado fundamental de todo este concepto de Microsoft es la convergencia. Ellos lo llaman, bueno, no tenían nombre claro, el One Windows. Eso de poder trabajar con distintos dispositivos, con las mismas aplicaciones, el mismo núcleo, la misma base, y que todo se vaya adaptando a la máquina que tengas. Hasta que no tenga un móvil con Windows 10 final y lo conecte a un monitor y a un teclado Bluetooth y a un ratón Bluetooth y pueda trabajar solo con el móvil, pues no vamos a poder ver si esa experiencia, si esa promesa se cumple, que es lo que personalmente creo que le va a dar el punto diferencial a Windows 10 para los próximos años. Lo mismo en tablets. Y otras cosas que también están por venir y que veremos si afectan o no son, desde luego, en juegos también, no solo la Xbox One, sino el impacto que tendrá DirectX 12. Es una API que, bueno, que parece que está dirigida a la eficiencia, a hacer que la GPU se aproveche más. Parece que las primeras pruebas prometen, veremos a ver, porque apenas hay juegos que la aprovechen de momento, pero prometen. Entonces, todo ese tipo de cosas, el soporte de Skylake con la activación por voz, todo ese tipo de cosas las veremos poco a poco, y realmente ese análisis tras un mes de uso, bueno, pues está un poco incompleto por esas carencias, pero por esa falta de soporte en otros dispositivos. Pero os preguntaba al principio del vídeo qué ibais a hacer vosotros tras un mes de uso, porque teníais ahora la opción y no después de volver a Windows 8.1. Yo me quedo con Windows 10 porque de nuevo vuelve el protagonismo del ratón y el teclado, las opciones de la interfaz, el acoplamiento de ventanas, todo el trabajo en ventanas, los escritorios virtuales yo no los uso mucho, pero es una opción fantástica, el menú de inicio Cortana que va, yo creo que va a ir a mucho más, todas ese tipo de cosas creo que son muy prometedoras, y desde luego mi gran esperanza es que efectivamente esa convergencia, ese trabajo en todo tipo de dispositivos sin importar con qué trabajes, me parece una promesa por la que, vamos, vale la pena esperar. Así que yo, desde luego, me quedo con Windows 10. ¿Y vosotros?